Un evento muy importante porque vamos a darle un ámbito de posibilidades, ¿no?, en los negocios y la posibilidad de involucrarnos mucho más, ¿no?, en el caso internacional con lo que tiene Jujuy, con la potencialidad que tiene Jujuy. Así que con mucha expectativa, este es algo que estamos organizando con la Cámara de Comercio Exterior, con el Ministerio de la Producción, y que esperamos salga muy bien, ¿no?, este encuentro. Se ha hablado, por ejemplo, de la infraestructura, pero también se ha hablado de los servicios, de gente de Naciones. Sí, sí, por supuesto, esto involucra con una política exterior que emana del gobierno nacional y que de alguna manera compromete a la provincia y con la posibilidad de buenos negocios. Creo que Jujuy ha abierto una expectativa grande y que a través del comercio exterior pueden abrirse, por supuesto, mejor desarrollo, mejor vinculación, mejor conectividad. Así que, bueno, estamos con mucho entusiasmo, ¿no? La gente de Chile, bueno, ha tenido contactos permanentes. Se habla de que la SOFRI podría tener una delegación que acá en la provincia. Sí, sí, hoy día van a estar presentes. Nosotros ya llevamos una serie de productores a la SOFRI. Nos han abierto las puertas para que conozcamos todos los servicios. Bueno, ahora vienen ellos acá a buscar la posibilidad de que tengamos intervención y hacerles conocer, ¿no?, todas las potencialidades que tiene Jujuy. Y con Bolivia tenemos un evento importante ahora en diciembre. El 5 de diciembre se hace el Comité de Frontera. Y bueno, estamos trabajando, como decía, en los pasos, en dos pasos más que podrían vincularnos con Bolivia. El tema de Río Mojón y Paicone. Y el tema de Tarija con Yavi. Así que estamos trabajando en esa línea, pero por supuesto fortaleciendo el paso que existe, ¿no?, que es Villazón-La Quiaca. ¿Tienen aprobado esto por Cancillería para seguir el No, todo está en trámite, todo es una presentación que se hizo en Cancillería, pero que de alguna manera son pasos que van a venir a fortalecer, ¿no?, la integración y la posibilidad de desarrollo para esta zona.